Siendo las 17:05 del día 1 de noviembre de 2018, se da inicio a la sesión ordinaria del Ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidenta, le informo que existe un oficio por parte de la regidora Norma del Carmen Orozco González donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión ordinaria del Ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura de los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Es punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de Ayuntamiento ordinaria de fecha 18 de octubre de 2018. Punto número 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional sin nombre, ubicado entre las calles Insurgentes y Allende, en San José de Basarte, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano Pedro Alonso Ornelas, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio presupuestal 2018 para las obras 18FISM-094026. Y 18FISM-094029, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Administración para que se apruebe la conformación del Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, donde solicita se autorice la conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen respectivo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco para la instalación de las oficinas regionales dentro del Centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, ubicado en la Unidad Deportiva El Tablón, con domicilio en la calle San Ignacio de Loyola, esquina con la calle San Martín de esta ciudad, de conformidad al dictamen anexo. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el mismo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, donde solicita se autorice la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano José Franco Franco, con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac en esta ciudad, donde se encuentran brindando servicios la Casa del Artesano y la Jefatura de Turismo, conforme al dictamen respectivo, asimismo se autorizan los demás puntos ahí especificados. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe adicionar y o derogar los artículos 5, 11, 15, 18, 27, 29, 30, 32, 55, 63, 82 y adicionar el capítulo 17 de la evaluación de la planeación, artículo 101 del Reglamento de Planeación de Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso H.
Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita se apruebe adicionar y o derogar los artículos 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 29, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 60, 64 y 74 del reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice lanzar la convocatoria con el objeto de que los interesados en la concesión del palenque y este evento masivo dentro del marco de las fiestas de Tepatitlán 2019 presente sus propuestas. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Deporte para que se apruebe la integración del Consejo Municipal del Deporte, COMUDE, tal y como se describe en el dictamen respectivo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe modificar el artículo 24 del Reglamento de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen anexo y se autoricen los demás puntos especificados en el mismo. Punto número 6. Solicitud por parte del síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 26.940, diagonal 61, diagonal 18, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforman los artículos 21, 35, 37, 74 y 81 bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento. Punto número 7, varios. Número 1, solicitud por parte de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez. Número 2, solicitud de la fracción independiente por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Punto número 3, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez. Y número 4, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional de parte de la ciudadana María Concepción Franco Lucio. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Para antes, la regidora Miriam. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros regidores. Me gustaría hacer una aclaración en el orden del día, en el inciso I, donde dice, se autorice lanzar la convocatoria en los términos propuestos a través de la Gaceta Municipal. Solicito que se haga el cambio, en lugar de Gaceta Municipal, diga por página oficial, para que dicha convocatoria sea publicada ahí. Igual y ya que lleguemos al punto, les explico el porqué. Gracias, presidente. Entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta del Ayuntamiento de la sesión ordinaria con fecha de 18 de octubre del 2018, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, le pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Sí, doctor. Perdón, si me permite, presidente y perdón, regidor. El inciso K, estamos hablando de una persona que es María Esperanza Barajas Aceves, de una superficie de 630.48, calle Amanecer. Y el inciso, ¿cuál me dice?
Es este, aunque es la misma persona y es la misma superficie, son dos predios distintos. Lo verificamos, se verificó en la Comisión de Obras Públicas, se verificó con planos, y son, aunque es la misma persona, sí, misma superficie, mismo lugar, son dos lotes distintos. Por lo tanto, cada lote necesita su acuerdo de ayuntamiento. ¿Y por qué no se puso el número de la plena con el inciso A y no el inciso B? Lo que dice, amanecer sin número. Sí. Y el mismo municipio, amanecer sin número. Sí. Es que es la calle. Es que lo que pasa es que la diferencia es que, por ejemplo, si dijéramos que son lotes, a lo mejor este es el lote 5 y el otro es el lote 8, pero son misma superficie por la misma calle. ¿Con eso hasta ahí como que se pusiera? Sin embargo, es que yo no puedo ponerle porque los dictámenes, acuérdese que cuando se dictamina en la Comur y se dictamina en Guadalajara, en la Prodeur, ya vienen así dictaminados con esos datos. Yo no puedo cambiar información, o sea, no yo como secretario, sino ni los regidores ni nada. En el momento en que en la Comur a lo mejor se esté viendo un caso que vuelva a pasar, que sea la misma superficie, misma persona y que sea por la misma calle, aunque sean diferentes predios, a lo mejor identificarlo como predio 1 y predio 2, o sea, real, pero en realidad aquí ahorita, o sea, no podemos hacer algún cambio porque ya los dictámenes tanto de Comur, de Prodeur, ya vienen así igualitos, pero sí está identificado en planos que son dos superficies y dos lotes distintos. Sí, sí, pues es que es la misma superficie, la misma dueña, la misma, pero son dos predios que uno está en un lado y el otro está un poquito más allá. Aquí, con su permiso, será conveniente esta aclaración también al comisionado de Prodeur, decirle que cuando suceda estos casos, ellos hagan la observación, porque nosotros tenemos la responsabilidad de literalmente transcribirlo como ahí viene. Entonces, como observación, para tomarlo en la reunión, cuando al que viene de comisionado, pues hacerlo y pasar a este tipo de casos, ¿verdad? Y para que él desde allá ya venga con el escrito y nosotros tomarlo tal como viene ahí, ¿verdad? Gracias. Cualquiera lo vea. Sí, no. Gracias, doctor. Le he echado una vez la aclaración. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al 4, en virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional sin nombre, ubicado entre las calles Insurgentes y Allende, en San José de Basarte, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano Pedro Alonso Ornelas, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Le pido al maestro Luis Arturo si nos da la explicación. Con su permiso, esta solicitud viene amparada con las constancias y dictámenes respectivos que fueron revisados en la comisión. En tiempo y forma se presentó, cumple, están vigentes las constancias ahí referidas, las TEPA y las consecutivas. Si hay alguna observación o algo, es cuanto. Le pido levanten su mano si están. Ah, de acuerdo, doctor. Sí, al respecto, igual, no me agrada decir, yo quisiera hacer dos veces la atención al respecto. Comentar que las áreas de donación habitualmente son donadas a los municipios para que en ellas se construyan algún tipo de espacios donde las gentes puedan de repente hacer un deporte, de repente puedan dar un espacio recreativo, donde de repente se pudiera hacer un aspecto donde la gente socializa. Y es importante que siempre busquemos cuando algún fraccionamiento va a donar o va a fraccionar a algún fraccionamiento. Y como ayuntamiento tenemos esa sesión de áreas, que sean las más adecuadas para que se tengan las áreas que tengan su objetivo. Yo aquí llamo la atención esta petición primero, porque no tengo el propio.
y quise ver los dos años de educación pasar de carta, pero tenía un compañero que lo pasó y vi que una de las áreas de educación es prácticamente una cuchilla donde no podemos hacer muchas obras para la ciudadanía. Otra parte de la educación es la parte central que se me hace adecuada, pero yo creo que esos 600 metros pudieran estar más juntos para que ese espacio, a lo mejor, se pudiera hacer un espacio y fuera útil para la población. Habitualmente les digo, como costumbre, los fraccionadores dan las partes que tenemos interés comercial y donde el mejor tiempo de beneficio pueda tener para ellos. Pero nosotros estamos aquí para ver el beneficio de la población y tendríamos que ver la manera de cómo esos espacios de educación pudieran ser mejor aprovechados y sobre todo nuestra querida ciudad de Valles, pasamiento Valles deportivas para la población. Entonces, yo sí tendría mucho que el objetivo pues cuidar respecto. Esa es mi primera observación. La segunda observación es que encuentro que el reporte que hace el encargado de parques y jardines, al parecer, yo reviso y por la parte que reporta, él dice que encontró cuatro barcas, a la hora de ir a checar, que son cuatro barcas que son metálicas o de material. Entonces, cuando fue a revisar, tú puedes tiene las cuatro barcas que son metálicas, o en este caso no sé, o son de material, e igualmente el hecho de que se le diga que son cuatro contenedores o cestos, yo considero que siempre va a ser problemático cuando tengamos contenedores en algunos espacios por el acúmulo de basura, de repente puede tener muy grandotes, se me hace una diferencia muy grande si son contenedores o cestos, pero aquí me da la idea de que quien fue a revisar copió, ¿verdad?, así completamente lo que le pidió y no alcanzó a revisar qué fue lo que encontró. Yo sugeriría que si fuera a revisar, si en realidad se hizo lo que se le sugirió y qué fue lo que incluso fueron contenedores o fueron cestos o fue también cuatro barcas metálicas o fueron cuatro barcas de material. E igualmente también, si el ayuntamiento le pidió que sembrara 44 arbolitos, le digo de la especie de la machina o paraíso, dice, ay, ya me dejo para esos usos, si puedo entrar a chicas o más de cuatro, lo hago para eso. Y también de repente, que documente si saben qué hacemos o no hacemos, porque yo no sé si de repente los puso hace mucho tiempo, hace poquito tiempo, y si de repente fuimos a bolitos pequeños, de repente se les olvidó darle su mantenimiento y estaban secos. Yo gustaría que en el futuro se pudiera de repente ser más específico en esos aspectos, porque de ello depende mucho que en esos espacios la gente se desarrolle, nuestra sociedad crezca y siente buscar y encontrar lo que hay espacios más ricos. Pero que yo encuentro de repente, no sé si hay alguna cosa que no esté sobre esto, lo mismo escuchamos. Muy bien, doctor. Bien, bueno, buenas tardes a todos, compañeros regidores, presidente municipal, con su permiso. Sí, efectivamente, digo, coincido desde luego con el doctor Demetrio, que mientras que nosotros como gobierno municipal o ayuntamiento no tengamos el poder de decisión de cuáles son las áreas de cesión que dan los constructores, pues bueno, se puede prestar también a que no tengamos áreas grandes, que podamos desarrollar parques, que podamos desarrollar temas deportivos, temas de recreación. Entonces, y para eso ya estamos trabajando en esta parte desde Obras Públicas, para que todos los proyectos hay que revisarlos, obviamente desde luego ustedes en la Comisión de Obras Públicas, o los integrantes, para que no pase que de repente recibamos pequeñas fracciones divididas y entre todos no se haga ninguno, pues, ¿no? Y no sea provechoso para el bien de Tepatitlán. Y pues bueno, toda vez que estamos creciendo también como sociedad, digo, es lo que puedo aportar. Pero mientras no esté reglamentado, señor síndico, eso yo creo que no podremos exigirle al donador una parte específica. Yo creo que ahí sí nos tenemos que dar a la tarea de poner un tipo de candado en el cual nosotros podamos exigir un buen terreno para el municipio, para de verdad desempeñar o ya sea un área verde o algún parque, bueno, además del parque, o algún kinder o algo que para lo que es por lo general para lo que nos piden, y por lo general no les podemos dar por las áreas tan pequeñas que se donan, pero si no está reglamentado, desgraciadamente no podemos hacerlo, o sea, no se le puede forzar al donador. Entonces, nosotros sí tendríamos que darnos a la tarea
de que esté reglamentado. Bien, bueno, ya nomás para comentar aspecto. No, pero está muy bien. Generalmente la comisión que está organizando es la que les pone los condicionamientos para que pueda ser, en este caso, que pase pues la supervisión. Ese 20% de áreas, la comisión tiene la facultad de poder decir, necesito que sea de esta forma, de esta forma. Porque ocasiones pasadas siempre existió ese tipo de problemática, por eso se las comparto. Y siguen. Y siempre la comisión tenía ese objetivo de que los espacios fueran lo mejor posible para que se desarrollaran iglesias, escuelas, parques, quintas, y se pudiera hacer un tipo de trabajo. Al fin y al cabo, mientras el desarrollador está haciendo su proyecto, es cuando se le puede hacer un edificio. Claro. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Zapatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional sin nombre ubicado entre las calles Insurgentes y Allende en San José de Basarte, al norte de la ciudad de Zapatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano Pedro Alonso Ornelas, toda vez que cumplen con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Punto B. Le solicito al secretario general de lectura al punto B siguiente correspondiente al inciso. Sí, con su permiso. Este inciso B es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio presupuestal 2018 que se describe a continuación. El proyecto es el 18 FISM 094026, el cual consiste en la construcción de línea de agua potable derivada del acueducto El Salto Tepatitlán en San José de Basarte, camino a la Cebadilla, aquí en el municipio de Tepatitlán, por un monto de 1,798,290.74. La siguiente es la 18 FISM 094029, que consiste en la construcción de red de drenaje sanitario en el Potrerito, en la delegación de San José de Gracia, aquí en el municipio de Tepatitlán, por un monto de 1,242,412.74. Segundo, para la realización de estas obras no se solicitará la aportación de los beneficiarios, ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 14 de febrero de 2014, y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, del 31 de marzo de 2016 y 1 de septiembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Con su permiso, presidente. Si recuerdan, en la sesión pasada se hizo la solicitud, la cual fue aprobada, de reasignar dos proyectos para estas dos obras. Ahora aparecen ya los dos proyectos con su respectivo presupuesto. Si recordamos un poquito el impacto en cuestión de la necesidad que se quiere satisfacer, en el primer proyecto, con acercar el agua pues a esta comunidad y lo que hay en su periferia, y la segunda, la red de drenaje, pues para retirar todo lo de aguas negras que hay en esta zona de San José de Gracia. Es cuanto. Le pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con el recurso del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio presupuestal 2018 para las obras 18 FISM 094026 y 18 FISM 094029, de conformidad al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración para que, primero, se apruebe la conformación del Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de conformidad con lo establecido por los artículos 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 71 del Reglamento de Fondo de Ahorros del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se autorice que dicho consejo quede integrado de la siguiente manera. Representantes de los empleados públicos, el presidente sería la ciudadana Iris Carolina Castellanos Robles, el secretario ejecutivo sería la ciudadana Mónica González Casillas, el tesorero es la ciudadana Araceli Preciado Prado, como vocal el ciudadano Santiago Carreño Castañeda y también como vocal el ciudadano Edgardo Padilla Padilla. Los representantes de la Administración Pública Municipal son el encargado de la Hacienda y tesorero municipal, el ciudadano José María Gómez Martín, el oficial mayor administrativo, el ciudadano Salvador Mora López, y el contralor municipal, la ciudadana Arcelia Carranza de la Mora. Tercero, asimismo, se autorice la toma de protesta de ley. Es cuanto. Entonces, informar que la ciudadana Arcelia Carranza de la Mora, contralora municipal, no pudo estar presente para la toma de protesta. Si están aquí presentes los demás para que tomen protesta. Ah, bueno, aquí no está. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Entonces, la contralor Arcelia Carranza de la Mora no está presente. Les pido a los demás. Yo tengo una pregunta. Al no estar ella, al no tomar protesta, ¿no entra? Se tomará la protesta, si me lo permiten ustedes, en la siguiente reunión. Bien, entonces ahorita en este momento no es ella, ¿verdad? No, ella no. Bien, sí. Gracias. ¿Quién? Entonces, a los que estén presentes se les tomará la protesta y a los demás la primera al consejo, ya dentro del consejo. Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes del Consejo de Administrativo del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se les confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozca. De lo contrario, se los demande. Gracias. Le solicito al secretario general dé lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. El inciso D es un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública donde solicita se autorice la conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo establecido por el artículo 378 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. Inciso A, un titular que será el presidente municipal con voz y voto, la ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez. El inciso B, un secretario técnico que será un representante del área jurídica o su equivalente, solo con voz, el ciudadano Jorge Luis González González. El C, un vocal que será representante de recursos humanos o su equivalente, y un vocal que será representante del órgano interno de control o su equivalente, con voz y voto, la ciudadana María Edith Yadira Barba Romero. El D, un representante de asuntos internos o equivalente, con voz, el ciudadano Alejandro Gómez Gutiérrez. El inciso E, un vocal de mandos medios con voz y voto, el ciudadano Faustino Herrera Baltazar, policía segundo. Y inciso F, un vocal de la escala básica con voz y voto, sería el ciudadano Jorge Luis Navarro Robledo, que es policía. ¿Es cuánto? Sí, síndico. Bien, de nueva cuenta, tiene en sus manos el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública. Ese dictamen se está solicitando se integre y se conforme la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de Seguridad Pública, la Comandancia y de Tránsito. Estas autoridades, estas personas o esta comisión va a determinar
los grados y el, obviamente como su palabra dice, servicio profesional de carrera. Es decir, cuando un elemento que tenga un primer grado, segundo grado, asciende, sube, obviamente ellos se van a llegar de circunstancias como si el elemento tiene, no tiene actas administrativas, por el mérito también que tiene, que realizan la policía municipal, ascienden y van haciendo los elementos y obviamente mientras que el grado sea mayor, pues es más, la ganan más, perciben más los elementos. Y esta es un requisito que nos piden del programa de Fortasec para el programa que nos nos dan dinero por el tema de que estemos atentos a todos los elementos de seguridad pública y es un requisito que nos pide de, también del reglamento de seguridad pública. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la conformación de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso, este dictamen es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco para la instalación de las oficinas regionales dentro del Centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, ubicado en la Unidad Deportiva El Tablón, con domicilio en la calle San Ignacio de Loyola, esquina con calle San Martín, de esta ciudad, con una superficie de 28 metros cuadrados. Segundo, el contrato de comodato será a partir del día 1 de octubre de 2018 hasta el 5 de diciembre de 2018. Tercero, dicho contrato queda, queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento que el inmueble otorgado en comodato deje de utilizarse para tal efecto, el comodato queda revocado y la posesión pasará de nueva cuenta al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin necesidad de resolución judicial. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. ¿Es cuánto? Bueno, yo creo que aquí no hay mucha explicación que dar. Se venció este contrato, es la renovación, si están de acuerdo. Sí. Bueno, este es el ejemplo del anterior. El nuestro aún no está hecho. Se va a hacer. Pero sí, de acuerdo. Sí. Entonces, no sé si les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco y la Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco para la instalación de las oficinas regionales dentro del Centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, ubicado en la Unidad Deportiva El Tablón, con domicilio en la calle San Ignacio de Loyola, esquina con la calle San Martín de esta ciudad, de conformidad al dictamen anexo. De igual manera, se autorizan los demás puntos específicos en el mismo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. El inciso F es un dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas donde solicita, primero, se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano José Franco Franco con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac en esta ciudad, donde se encuentran brindando servicios la Casa del Artesano y la Jefatura de Turismo, el cual tendrá vigencia de a partir del 6 de octubre del año en curso y hasta el 31 de diciembre de 2019. Segundo, dicho contrato será por la cantidad de 10.600 pesos mensuales, de los cuales el monto de 5.600 pesos se erogará por parte de este municipio y los otros 5.000 pesos serán cubiertos por los artesanos que se encuentran instalados en el inmueble antes mencionado. Tercero,
se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que firmen dicho instrumento jurídico. Cuarto. Asimismo, se apruebe erogar la cantidad respectiva para el efecto de realizar el pago de renta de dicho local correspondiente a los meses de octubre y noviembre del presente año, tomándose del proyecto 38, Casa del Artesano, partida 322. Quinto, de igual manera se autorice que el pago de renta del mes de diciembre de 2018 se efectúe en el mes de enero de 2019 y se integre en el presupuesto de dicho ejercicio fiscal por parte de la Jefatura de Turismo, así como el resto de los meses del año de 2019. Es cuanto. Regidora Miriam Guadalupe González, presidenta de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidenta. Otra vez, buenas tardes, compañeros. Bueno, nada más informarles, en el punto primero es solamente la renovación del contrato. Se hizo en la administración anterior hasta el último de septiembre, porque era el cambio de administración, pero normalmente se hace hasta el último día de diciembre del año en curso. Entonces, por eso, en el punto primero, se pide que sea a partir del 6 de octubre y hasta el 31 de diciembre del 2019 para hacer el año completo, el año fiscal. Se subió la renta por 600 pesos y el ayuntamiento va a cubrir los 600 pesos y los artesanos van a seguir pagando sus 5,000 pesos. En el punto número quinto, nada más decirles que el pago de la renta del mes de diciembre, como no estaba estipulado en el año 2018 pagar los 600 pesos más de octubre, noviembre y diciembre, entonces platicando con la gente de egresos, nos comentan que lo más conveniente es pagar octubre y noviembre de 5,600 pesos y el año del mes de diciembre pagarlo en el año 2019 junto con enero. Se platicó ya en la comisión con los compañeros que integran esta comisión, se platicó ya con la persona quien nos renta el inmueble y están de acuerdo en que sea de esta manera. Gracias, presidenta. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano José Franco Franco con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac en esta ciudad, donde se encuentra brindando los servicios de la Casa del Artesano y la Jefatura de Turismo conforme al dictamen respectivo. Asimismo, se autoricen los demás puntos ahí especificados. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al sí, Carmelita. Solamente quiero preguntar algo. Miriam, en la comisión no se quedó o no lo encuentro aquí el punto en donde diga que el contrato se iba a tratar de hacer por los tres siguientes años por el mismo precio. ¿Se logró o no se logró? Ah, bueno, qué bueno que tocas ese tema. Decidimos quitar esa cláusula porque hay un proyecto de ayuntamiento de después mover la Casa del Artesano, no quedarnos ahí. Entonces, no quisimos hacerlo por tres años por no amarrarnos y tampoco quisimos dejarlo, digo, está platicado con el arrendador que no se va a subir la renta por los tres años de la administración, pero preferimos quitar la cláusula platicando con la gente de sindicatura para no amarrarnos al contrato por los tres años. Gracias. Solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe adicionar y o derogar los artículos 5, 11, 15, 18, 27, 29, 30, 32, 55, 63, 82 y adicionar el capítulo 17 de la evaluación de la planeación, artículo 101 del Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. El síndico municipal Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos, tiene el uso de la voz. Gracias, de nueva cuenta, con su permiso, señor presidente. Bien, tiene en sus manos el dictamen, el inciso G, de adicionar o derogar los artículos 5, 11, 15, 18, 27, 29, 30, 32, 55, 63, 82 del Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal. También voy a permitir explicar el punto H, que es la continuación. Digo, si me lo permiten, porque viene todo a ser un paquete de reglamentos con el que ya aprobamos, que fue el reglamento del Consejo Ciudadano de Planeación,
que es ahora adiciones al reglamento de planeación del desarrollo municipal y también que es el reglamento del INPLAN, que es el reglamento del Instituto Municipal de Planeación del Municipio. Estos tres reglamentos, uno que ya lo aprobamos, estos dos que no necesitamos la creación porque ya tenemos un reglamento, pero sí necesitábamos, en la Comisión de Reglamento lo revisamos y en conjunto con el director del INPLAN, que la visión es, ahora sí que irnos muy estructurados. Estos reglamentos fueron producto de un intercambio que tuvimos nada más Tepatitlán y Guadalajara, en el estado de Jalisco. Terminamos en un programa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde fuimos piloto en algunos reglamentos, entre esos estos lineamientos, de los cuales nos daban una visión de parte de ellos, donde el INPLAN tiene que ser OPD, venía ciertas condiciones, el cual en el hecho, en la realidad, pues no lo estamos cumpliendo. Es por lo tanto que decidimos, obviamente con la experiencia del director del INPLAN, es aterrizar, ¿no?, y sentar las bases de qué es lo que nos puede funcionar, y el producto es, uno, el reglamento del Consejo Ciudadano de Planeación, que ya lo aprobamos, y dos, son estas reformas. Si ven, son reformas de forma en cuanto al reglamento de planeación, porque son algunas abreviaturas, son algunos meses, es decir, el plan de desarrollo municipal que nos da la ley, no es 6 meses, en el reglamento es 3 meses, no podemos ir en contra nosotros también. Algunas comisiones edilicias o comisiones que tienen que ver con la planeación, en el reglamento de la planeación nos lo decían que tiene que conocer las dependencias, pero no nos decía quiénes, ya los está explicando. Eso en cuanto al reglamento de planeación. En cuanto al reglamento del INPLAN, pues bueno, el tema del OPD se repensó y ahora ya es una dirección donde se va. Hay una corresponsabilidad junto con todos los jefaturas y direcciones donde van a ir de la mano y van a llevar la planeación junto con el Consejo de Planeación. Entonces, estos dos adiciones a los reglamentos viene a ser parte del paquete completo que nos está solicitando el INPLAN para que, bueno, estos 3 años tengamos una ruta muy, muy concreta y muy sólida. Y también reconocer a los regidores que integran a la comisión por todo el esfuerzo. Sabemos que a veces estos reglamentos es buena materia, pero bueno, gracias por todo el apoyo. Es cuanto. A ver, entonces vamos aquí por parte. Votaremos primero el inciso G. Les pido levanten su mano si están en favor de aprobar lo expuesto en el inciso G. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba adicionar y o derogar los artículos 5, 11, 15, 18, 27, 29, 30, 32, 55, 63, 82 y adicionar el capítulo 17 de la evaluación de planeación, artículo 101 del Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen anexo. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar lo expuesto en el inciso H. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba adicionar y o derogar los artículos 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 29, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 60, 64, 74 del Reglamento de Institución Municipal de Planeación de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso, el inciso es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice lanzar la convocatoria en los términos propuestos a través de la página oficial, con el objeto de que los interesados en la concesión del palenque y evento masivo dentro del marco de las fiestas Tepatitlán 2019 presenten sus propuestas de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva, la cual se anexa al presente dictamen. Es cuanto. Regidora Miriam Guadalupe González, presidenta de la Comisión de Espectáculos y Festividades, tiene el uso de la voz. Gracias, muchas gracias, presidenta. Bueno, como lo platicamos ya en la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, estas son las bases para lanzar la convocatoria y hacer la licitación pública sobre a quién se le va a entregar el palenque en la feria del 2019. El cambio que pedía yo al inicio se da por lo siguiente. Nosotros teníamos que sería ponerlo en la Gaceta Municipal,
pero si nos esperamos a publicar la gaceta, se nos pueden pasar varios días a partir de hoy. Entonces, si lo ponemos en la página oficial, hoy terminando la sesión, se suben las bases, se sube la convocatoria y ya para que los interesados empiecen a checarla pues y observarla. Tenemos, como ya lo habíamos platicado en la comisión, los puntos específicos. Yo se las hice llegar a nuestras compañeras regidoras que nos acompañan en la comisión para cualquier duda, cualquier cambio, cualquier aclaración. No recibí ninguna en su momento, entonces creo que nos quedamos como la tenemos. Si alguien tuviera alguna duda, estamos a la orden. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza lanzar la convocatoria con el objeto de que los interesados en la concesión del palenque y evento masivo dentro del marco de las fiestas de Tepatitlán 2019 presenten sus propuestas. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Así, Carmelita. Perdón, otra pregunta. ¿El palenque qué encierra? ¿Qué lleva? El palenque. ¿Me permite, presidenta? Gracias. Bueno, como lo platicamos en la comisión, Carmelita, el palenque está compuesto de, o sea, lo que se da en la concesión son cuatro cosas. El palenque, que es como se llama, pero en realidad son las variedades. Son los gallos, es el casino que se encuentra ahí y los masivos. Son esas cuatro cosas lo que se da en esta convocatoria, es lo que se concesiona. No, ¿está contemplado las bebidas dentro de la concesión? No, es que las bebidas, todo lo que es bebidas, tanto de tequila como cerveza, las concesiona por separado el ayuntamiento. Y todo eso pasa por comisión de festividades. O sea, ahí se autoriza en comisión. Ah, muy bien, muchas gracias. De nada. Sí, nada más una observación. Yo creo que es importante los que pertenecemos a las comisiones que estamos y lo vemos, pues sí estamos enterados de lo que hablamos, pero todos los demás regidores creo que no podemos votar cuando no estamos en una comisión si no está aclarado. Yo creo que Carmelita está haciendo bien su trabajo, ¿sí? Decir y cuestionar por qué esto y esto si ella no está en esa comisión. ¿Sí está? Sí está. ¿En la de espectáculos? Ah, no. No, pero yo creo que nadie le está objetando que esté preguntando. Está preguntando porque realmente no está perfecto. Hay que informarnos todos para poder votar. Para eso estamos aquí, para sacar las dudas. El que tenga alguna duda, para eso estamos aquí. Sí, Miriam. Perdón, bueno, a lo mejor el yo decir, lo vimos en la comisión, no sé si lo tomaron a mal, pero es una expresión de que lo vimos en la comisión. Si usted le interesa integrarse a la comisión de espectáculos, bienvenida, Carmelita. Y de hecho sí, para eso es la sesión de ayuntamiento. Aquí es donde se debaten los temas de las personas que no están en la comisión. Por ejemplo, Betty, que ella representa su fracción de Acción Nacional, digo, yo doy por hecho que ella lo platica con su gente. Entonces, estoy en el entendido, y Carmelita, con la mejor disposición de cualquier pregunta, poder responder. No, muchas gracias, y así lo entendí. Cuando dijiste, lo vimos en la comisión, pues claro, lo entendí que lo vieron en la comisión. Por eso preguntaba yo, porque yo no lo escuché. Muchas gracias por responder. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza lanzar la convocatoria con el objeto de que los interesados en la concesión del palenque y evento masivo dentro del marco de las fiestas de Tepatitlán 2019 presenten sus propuestas. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Deporte para que se apruebe la integración del Consejo Municipal de Deporte, COMUDE, quedando de la siguiente manera. La licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, presidente municipal, como presidente del COMUDE. Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa, como secretaria del COMUDE. El doctor Demetrio Tejeda Melano, regidor de la Comisión de Deportes. La ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora de la Comisión de Deportes. El ciudadano Luis Arturo Casillas Peña, regidor de la Comisión de Deportes. El ciudadano José Antonio Becerra González, regidor de la Comisión de Deportes. El licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal. El maestro en impuestos José María Gómez, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero.
la doctora Elia Rosalba Peña Urrea, representante de Servicios Médicos, queda como vocal. El maestro Marco Antonio Trillo Guzmán, representante de la Secretaría de Educación, queda como vocal. La ciudadana Ángela Margarita Jiménez Martínez, representante del Instituto de la Juventud, como vocal. El licenciado Francisco Vázquez Rosas, representante de CODE Jalisco, como vocal. El ciudadano Jesús Alberto Becerra Vázquez, Deporte Adaptado, también como vocal. Maestra Norma Patricia Venegas Plasencia, representante del DIP Tepatitlán, como vocal. El ciudadano José Cruz Hernández Orozco, representante de la disciplina de fútbol, como vocal. El ciudadano Juan Ramón Franco Pérez, representante de la disciplina de fútbol, también. La ciudadana Yolanda Ornelas Pérez, representante de la disciplina de voleibol. El doctor Renato Guadalupe Preciado Hernández, representante de la disciplina de básquetbol. El ciudadano Guadalupe Pérez González, representante de la disciplina de atletismo. El ciudadano Jesús Gerardo García Garnica, representante de las disciplinas de deporte de contacto. El ciudadano Eliodoro Guzmán, perdón, Franco Guzmán, representante de la disciplina de béisbol. El ciudadano Jorge Martín Navarro, representante del deporte en todas las delegaciones. Todos son vocales. ¿Es cuánto? Síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión del Deporte, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Tiene en sus manos el dictamen de la integración del COMUDE. ¿Qué es el COMUDE? Es el Consejo Municipal del Deporte. ¿Y qué hace este COMUDE? Bueno, pues son los que todos actores, ¿no?, los que van a integrar el COMUDE, son los que toman las decisiones o tomarían las decisiones estos tres años para generar las políticas públicas para hacer mejor la condición del deporte y la activación física recreativa. Es por eso que lo integran, además de las autoridades, que es la presidenta municipal, que lo integran también un regidor de cada fracción, también de Independiente, es obviamente además Servicios Municipales, Instituto de la Juventud, que traen programas de deporte y de recreación, también lo integran, y lo importante es esto, es la sociedad organizada del deporte. Está el fútbol, el voleibol, deporte de contacto, el básquetbol, atletismo, el deporte de adaptado. Y cada nombre de ellos no es al azar, es decir, no es una persona que nosotros quisimos que estuvieran ahí. Es decir, los representantes del fútbol son dos representaciones. Uno representa una asociación de fútbol que a su vez tienen, pues son todos los presidentes de las ligas, de todos los clubes. Y el otro, la otra vocalía lo tiene la otra asociación de fútbol, tenemos dos, que representa el tema del fútbol femenil. En el voleibol, bueno, está parte también integrado una organización y lo representa de parte de ellos. Del atletismo, decidimos en la comisión y la propuesta también de Fomento Deportivo fue que incluyéramos, es un atleta, es de Tepatitlán, es el Cuate, no sé si lo conozcan por ahí, es un señor ya, ya de mucha experiencia, que la rompe, que gana todas las carreras cuando va, cuando sale. Es decir, en el deporte adaptado tenemos a un joven que tiene una discapacidad, que tiene medallas nacionales. Entonces son gentes que representan sí una organización. También este COMUDE nos ayuda para revisar pues también toda la problemática que tienen ellos, y en esas reuniones vamos a revisar ahora sí para dónde va el alineamiento, y también que ellos hacerlos partícipes de cualquier decisión que tomemos en el COMUDE. Ellos nos los pueden ayudar a bajarlo a todas sus gentes, pues, ¿no?, del deporte. Tenemos también un representante de las delegaciones, es un representante de Capilla de Guadalupe. Y bien, pues metemos al DIF. Y bueno, ¿qué sigue después del COMUDE? Seguiría darlo de alta en el SAT, posteriormente en el LIJAS, para el camino, o la idea es ya cerrarlo en un OPD lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que el recurso que se genere el deporte se quede para el deporte. Y a su vez también otros beneficios, podemos acceder a bolsas federales o estatales que van dirigidos nada más a ciertos municipios, que en Jalisco somos como unos, bueno, son 10 aproximadamente comunes, que nada más salen del deporte, va a esos municipios, no nos llega a los demás. Por lo tanto, creo que es necesario, y lo vimos en la comisión, que es importante dar este paso de calidad. Muchas gracias. A mí me parece muy interesante y muy importante que se organice el deporte, que se organicen directivos y hasta nuevos puestos, nuevas… se me fue el nombre, organigramas de todo esto. Pero también me parece muy importante que a la hora de presupuestar, de hacer la planeación de todo el presupuesto, se apoye un poco más o un mucho más al deporte, porque de nada sirve planear, de nada sirve organizar
hacer todo un organigrama y todo un consejo y varios consejos. Si no hay recursos económicos, pues los recursos humanos solos están de acuerdo que no pueden hacer mucho. Entonces yo sí les pediría que a la hora de planear el presupuesto se tomara en cuenta más al deporte. Gracias. Sí, bueno, ya tendremos la oportunidad noviembre, finales de diciembre, ya de discutir entre todos los regidores para dónde se va el recurso. Lo que sí pretendemos esto, digo, de cierta manera, no nomás, es decir, cuántos años, digo, el doctor Demetrio, que tiene también experiencia en el deporte, cuántos años se ha venido nada más que el deporte atiende a lo que el gobierno municipal les da. Entonces se queda corto. Entonces esta visión pues no nos ha dado resultados tanto, porque el deporte ya nos arrebasó. Y tenemos atletas de alto rendimiento, pues que por ellos mismos están saliendo, ¿no? Entonces, si queremos, este OPD sí vendría a ser ese salto que usted dice, pero sí, efectivamente, ya nos tocará en unas sesiones más de cabildo ya discutir. Se está apoyando mucho más que otros años. Sí, bueno, efectivamente, con esta visión se apoya más y mucho a los deportistas, pero de todos modos, no, ahora sí, como dice, no hay dinero que alcance, ¿no? Pero sí hay que apostarle a este OPD o a este proyecto de deporte organizado. En comparación de otras administraciones, la administración pasada de verdad superó con mucho la aportación para el deporte, pero aún eso no es suficiente. Se queda corto, entonces sí estamos conscientes que hay que aportarle más al deporte. Yo lo veo desde mi punto de vista, yo no soy deportista, no soy tan amante del deporte, pero yo veo al deporte, como ya lo mencionaba en la comisión, yo lo veo como una medicina preventiva. Claro. Todo lo que estamos sufriendo de falta de seguridad, tanta rebeldía por parte de niños y jóvenes, bueno, tantas cosas que estamos sufriendo actualmente, mucha violencia. Yo pienso que invirtiéndole al deporte podemos como prevenir, o sea, vacunar. La mejor medicina es la preventiva y en este caso previniendo males morales, psicológicos y todo esto. Estamos de acuerdo, yo al menos estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todos. Okay. Doctor. Es insuficiente, inclusive, porque ya comentamos el informe de Mónica, la encargada de control deportivo, que ya se acabó el presupuesto desde hace rato, el que le dieron el año pasado, y que pues tiene muchísimas necesidades. Ella también se queja, pues, a pesar de que hubo buena inyección de dinero, del estado desastroso de las situaciones, de todo deportivo, de todas las unidades deportivas, de los baños, de los vestidores, de muchas cosas. Es decir, pues, hace falta inversión grande. Yo quiero comentar, ya lo comentamos en la comisión, el siguiente paso que se tiene que dar no solo fue la conformación del común, sino hacerlo una OPD, una institución que pueda captar los recursos de la sociedad, de las empresas, y es ahí cuando se van a empezar a poder realizar muchos proyectos. Entre ellos, pues, acaba de recibir la señora presidenta a una persona que compitió en un campeonato mundial, una olimpiada. Olimpiada Nacional Mundial, y estas personas fueron creciendo entre desarrollando entrenados entre los pavimentos chuecos, entre los empedrados, alrededor de las canchas de fútbol, y aún así han sacado y han obtenido muy buenos resultados. Quiere decir que tienen el talento de practicar, y yo creo que las autoridades no podemos quedarnos rezagadas en promover este tipo de valores, porque no solo es el deporte del cual vamos a beneficiar, sino también sirve mucho la conversación del libro, sirve mucho la formación. Tradicionalmente, los aspectos educativos y formativos del deporte, desde antes del siglo antepasado, no digo del pasado, porque ya estamos en el inicio del tercer milenio, se aprovechaba esta labor. Entonces, importantísimo el promover el deporte, porque pues, es una esperanza, ya lo hemos comentado, una gente que haga deporte, una gente que practique deporte, va a ser un buen ciudadano, sí, invirtiéndole el deporte, el día de mañana no tendremos que invertir en armas, ni en patrullas, ni en policías.
Eso es lo que pensamos. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la integración del Consejo Municipal del Deporte del COMUDE, tal y como se describe en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Reglamentos para que, primero, se apruebe modificar el artículo 24 del Reglamento de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. El artículo 24 en este momento se encuentra con las siguientes comisiones permanentes en el inciso A. Agua potable y saneamiento, seguridad pública, alumbrado público, aseo público, panteones, rastros, parques y jardines, calles, tránsito, estacionamientos y nomenclatura, educación, salubridad, higiene y combate de las adicciones, asistencia social, cultura, deportes, desarrollo económico, desarrollo rural, desarrollo urbano y obras públicas, hacienda y patrimonio, medio ambiente, mercados, comercio y abastos, turismo y ciudades hermanas, atención a la juventud, equidad de género, espectáculos y festividades cívicas, participación ciudadana, justicia, protección civil, inspección y vigilancia, responsabilidad patrimonial, servicios y las que por el desarrollo del municipio se requieran, y el inciso B estaban de transitorias, la Comisión de Administración y la de Transparencia y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. En este momento la propuesta es para que quede de la siguiente manera. Inciso A, comisiones permanentes, administración y gobernación. La 2, agua potable y saneamiento. 3, reglamentos y vigilancia. 4, planeación, desarrollo urbano y obra pública. 5, servicios públicos municipales. 6, educación, innovación, ciencia y tecnología. 7, salud, prevención y combate a las adicciones. 8, desarrollo sustentable. 9, calles, estacionamiento y nomenclatura. 10, movilidad. 11, asistencia social. 12, cultura. 13, deportes. 14, promoción del desarrollo económico y turismo. 15, desarrollo rural. 16, hacienda y patrimonio. 17, mercados y comercio. 18, derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez. 19, espectáculos y festividades cívicas. 20, desarrollo humano, social, de la juventud y participación ciudadana. 21, protección civil y bomberos. 22, responsabilidad patrimonial. 23, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 24, migrantes y ciudades hermanas. 25, seguridad ciudadana y prevención. Y la 26, honor y justicia, así como el inciso B de transitorias. El punto segundo es que se apruebe dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 8-2018-2021 de fecha 1 de octubre de 2018, y tercero, se apruebe modificar la integración de regidores de las comisiones edilicias, quedando de la siguiente manera. Si gustan, para no hacer así como repetitivo, nada más voy a decir la comisión y quien la preside, si les parece ya ustedes revisan cada uno, por favor, para no hacerla tedioso. Sería la Comisión de Administración y Gobernación, presidida por la Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, la de Agua Potable y Saneamiento, presidida por el Regidor Gustavo de Jesús Navarro González. La Comisión de Reglamentos y Vigilancia será presidida por el Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. La de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública será presidida por el Regidor Luis Arturo Casillas Peña. La de Servicios Públicos Municipales será presidida por la Regidora Norma del Carmen Orozco González. La Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología será presidida por la Regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal. La Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones será presidida por el doctor Héctor Medina Robles. La Comisión de Desarrollo Sustentable será presidida por el regidor Demetrio Tejeda Melano. La de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura será presidida por el regidor Gustavo de Jesús Navarro González. La Comisión de Movilidad será presidida por el regidor Rigoberto González Gutiérrez. La Comisión de Asistencia Social será presidida por la regidora Luz del Carmen Martín Franco. La Comisión de Cultura por el regidor Gustavo de Jesús Navarro González. La Comisión de Deportes por el Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. La de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo por la regidora Miriam Guadalupe González González. La de Desarrollo Rural, presidida por el regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández. La de Hacienda y Patrimonio, presidida por la Presidenta Municipal María Elena de Anda Gutiérrez. La de Mercados y Comercio será presidida por la regidora Luz del Carmen Martín Franco. Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, presidida por la regidora María Concepción Franco Lucio.
la de espectáculos y festividades cívicas por la regidora María Guadalupe González, González González, la de desarrollo humano social y de la juventud y participación ciudadana también por la regidora Miriam Guadalupe González González, la de protección civil y bomberos por el regidor Héctor Medina Robles, la de responsabilidad patrimonial por el regidor José Antonio Becerra González, la de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción por la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, la de migrantes y ciudades hermanas por la regidora Bertelena Espinosa Martínez, la de seguridad ciudadana y prevención por la presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez y la de honor y justicia será presidida por el síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Es cuanto. Síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos, tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. Pues bueno, tienen en sus manos una propuesta de que lo trabajamos en la comisión, pero bueno, vamos a ahora sí que agarrar por partes, ¿no? Yo primero quiero reconocer el trabajo de la presidenta municipal, que al final estuvo respaldando estas modificaciones, y obviamente los regidores Miriam, de Luis Arturo, de Carmelita, de la regidora Carmelita, de la regidora María Concepción, de la regidora Rigoberto. Nos dimos un encerrón, digo, de conocimiento de todos. Y el reconocimiento porque hubo un análisis de las comisiones actuales que estábamos, cuáles sí tienen sustancia, cuáles tienen método de trabajo, cuáles comisiones eran ya, no daban lo que representa Tepatitlán. Y también reconozco que hubo mucha voluntad política para hacer este tipo de actos. La propuesta está creando tres comisiones nuevas: la Comisión de Migrantes, la Comisión de Asuntos de la Niñez y la Comisión de Movilidad. Hicimos también unos cambios, conformamos o unimos algunas comisiones, el de Inspección y Vigilancia y Reglamentos, creemos que ahí encaja muy bien. También el Turismo y Promoción Económica estaban cada uno por su cuenta, las unimos y ahora se llama Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. Me van a apoyar aquí los compañeros. También unimos unas comisiones que tienen que ver con lo mismo. Es decir, es derechos humanos, igualdad y asuntos de la niñez, que es muy importante. En protección civil también sumamos al barco y bomberos, porque también creemos que bomberos estaba por ahí, tocaba la puerta de presidencia, pero necesitábamos también que regidores conocieran de esos temas. Servicios públicos, que sería como una gran comisión, que ahí englobamos aseo público, rastro, panteones y alumbrado público, que esa sí va a ser una comisión importante también, como igual que todas. El medio ambiente y parques y jardines se fusiona para generar un desarrollo sustentable que va más allá, ¿no?, de los términos de medio ambiente. Y bien, el tema de obras públicas y desarrollo urbano le agregamos planeación, la planeación de la ciudad y la planeación en todos los sentidos. En educación, agregamos educación, innovación, ciencia y tecnología, es decir, vamos más allá también de la actual. En la administración y gobernación, que estaba en transitorio, es decir, transitorio estaba la de administración que preside la presidenta y la de combate, transparencia y combate a la corrupción, ahora ya las dejamos permanentes y en transitorios ya lo dejamos en blanco para cuando este ayuntamiento tenga bien, pues ya creamos una comisión transitoria. ¿Esto qué viene a ser? Bueno, viene a darle un sentido más a las comisiones edilicias. Digo, sabemos que este reglamento fue creado en el 2007. Cuando se crea, pues obviamente atiende a las necesidades que tuvo en esos años Tepatitlán. Ahora, en esos tiempos, 11 años después, creemos que esto viene a darle también un impulso a Tepatitlán, que se va a ver reflejado en sus delegaciones y en temas tan importantes que son movilidad de la niñez y inmigrantes. Entonces, bueno, es cuanto, presidente. También hacemos un reacomodo atendiendo también a necesidades de cada uno de los regidores. Bueno, me parece que es un buen avance para iniciar pues este tránsito de discusión, de análisis, de propuestas, de iniciativas de los regidores. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto después, Conchita. Primero Conchita y luego Toño. Con su permiso, presidenta. Sí. A mí me gustaría ver la posibilidad de que me agregaran espectáculos y festividades cívicas y en migrantes y ciudades. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Con su permiso, señora presidenta, de igual manera
Me gustaría, por favor, que si me pueden incluir en la comisión de festividades. ¿Te quieres de fiesta? Sí, o sea, Miriam. Sí. Ah, chacho, espérate. No. A ver, Conchita, no, perdón, era espectáculos y qué otra. Bueno, yo nada más quiero decirles que yo no quisiera ser el presidente de responsabilidad patrimonial. Yo quisiera entregarlo para que otra persona que de veras entienda eso lo llevara a cabo. Conmigo no hay ningún problema, pero yo no quiero. No es mi perfil. Y si no lo entiendo, no voy a darle lo que pide la ciudadanía. Entonces es lo único que yo quiero decir, que otra gente la tome, ¿verdad? La de responsabilidad patrimonial. A ver, ¿alguien? Sí, igual, atendiendo la petición del regidor, no sé si podemos, pues lo cambiamos, ¿qué les parece? No sé. De momento, para no dejarlo, que de todos modos tú te quedes como vocal. Sí, no, sí, no hay problema, ahí puedo estar, pero yo lo que no quiero es estar porque yo no lo entiendo, no es mi perfil. Y pues la verdad, lógicamente nos dan lo que ustedes tantean, pero yo creo que ese no es mi perfil y yo no lo voy a hacer. Muchacho, no sé si alguien de los que esté como vocal si quiera tomar la responsabilidad. Está Luz del Carmen, Alfredo de Jesús, Miriam Guadalupe y Rigoberto González. Si alguien quiere tomar la responsabilidad. Yo la agarro. Bien, pues en vista de que hay mucha participación, con todo gusto la retomamos. Más, quiero que me apoyes ahí también la comisión. ¿Mandé? Nada más apóyame como vocal. Como vocal. Pues sí, okay. como vocal, nada más, pues lo que comenten, a lo mejor lo entiendo, pero yo aportando. no puedo dirigir algo que no lo comprendo. ¿Qué? Que no lo comprendo. Entonces, ese no es mi lugar. Bueno, yo creo que entonces tendremos ya en lo corto ponerse de acuerdo porque tienes que presidir algo, o sea, no te podemos dejar sin presidir alguna comisión. Entonces ya para no discutirlo aquí. Lo entiendo, sí, no, señora, no hay problema, presidenta, pero yo soy honesto. A mí no me gusta fallarle al pueblo. Muy bien. Yo, si yo no entiendo eso, no lo voy a presidir. Bueno, entonces. Yo creo que luego se analizará, nos pondremos de acuerdo con cuál. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, en este momento, el Alfredo de Jesús Padilla será tendrá a cargo de la responsabilidad patrimonial. Gracias. A ver, Chacho. Nada más pedirles, por favor, si en la honor y justicia hacemos el cambio en lugar de su servidor, o Jorge Espinosa. Sí, no hay ningún problema. ¿Algún otro cambio? Doctor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, con el permiso, señora presidente. Nomás cuestión de semántica. La Comisión de Salud, Prevención y Combate a Adicciones, si lo podemos manejar como salud, combate a adicciones, seguridad e higiene. A ver, otra vez, doctor. Es salud, combate a adicciones, seguridad e higiene. Salubridad e higiene. Seguridad e higiene. Seguridad. ¿Quitando sí, prevención? Está como prevención. Sí. A ver, si me lo permite. Que se dé la razón por qué se quedó de esa manera como se puso en un inicio. Así y es. El por qué habría el cambio. Si me lo permite, la comisión básicamente son tres áreas, que es salubridad, que es adicciones, y la tercera que es, existe dentro del ayuntamiento una comisión mixta de seguridad y higiene, donde vemos la protección de enfermedades y accidentes, prevención de los empleados. Sí, bueno, en la comisión, insisto, es buena aportación, regidor, sí. La comisión estaba, ¿se acuerdan? Salud, luego salubridad, ¿se acuerdan? Salud y higiene. Entonces, creemos que también la prevención era importante. Digo, yo no tengo ningún tema, sí, agregaríamos seguridad, dice. Sí. Nomás para que se manejara y se tuviéramos todo el conocimiento que es una comisión que está instalada, o bueno, falta instalarla por parte del ayuntamiento, donde entrarían los empleados y entrarían los directivos para crear una comisión de prevención de accidentes y prevención de enfermedades. Entonces, ese sería básicamente.
Y entonces es de seguridad e higiene. Y así estaba anteriormente. Bueno, con su permiso, presidente. Doctor, esta comisión es una comisión edilicia, la cual puede, solamente puede estar compuesta por regidores. La que usted hace alusión a lo mejor sería algún comité o algún consejo, ya donde se integren los empleados del ayuntamiento, como usted bien comenta, y quizá también los regidores. Sin embargo, como que sí son dos cosas distintas. Digo, no sé con respecto al nombre que nos diga el síndico ahorita, si lo cambiamos o no. Sin embargo, creo que la otra comisión a la que usted hace alusión ya sería como aparte, como el Consejo Ciudadano no sé qué, o el Consejo de Protección Civil. Sería otra cosa, y a lo mejor eso ya se formaría otro día y sería otro acuerdo de ayuntamiento específico para formar esa comisión que usted comenta, que yo creo que sí es muy importante que se forme. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, se quedaría de esta forma en que se encuentra y después hará el consejo al que se refiere. Usted comenta. Les pido levanten sus manos y estén a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba modificar el artículo 24 del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen anexo, y se autoricen los demás puntos especificados en el mismo. Le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto, que corresponde al sexto. Sí, con su permiso. Este punto es solicitud por parte del síndico municipal, el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, para que se apruebe el decreto número 26.940, diagonal 61, diagonal 18, que fue aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforman los artículos 21, 35, 37, 74 y 81 bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar de la forma y términos que se desprenden de dicho documento. ¿Es cuánto? El licenciado Alfredo de Jesús Padilla, síndico municipal, tiene el uso de la voz. Gracias. De nueva cuenta, bien, en su poder tienen el decreto número 26.940 de la legislatura. Nos hace de conocimiento el Congreso del Estado de Jalisco. Esta información se la llegan a todos los municipios del Estado de Jalisco, y para que esta reforma a la Constitución proceda, bueno, necesitan que nos pronunciemos si estamos a favor o en contra de este decreto. Prácticamente viene a cambiar no muchas cosas, es decir, viene, por ejemplo, el artículo 21 manifiesta que en la fracción primera se agrega la palabra pleno. Esto es, actualmente dice ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, y va a decir ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? El artículo 35, lo que viene también es en la fracción, bueno, se agrega una fracción nueva, donde ahora el Congreso tiene la facultad de designar al Procurador de Desarrollo Urbano, ¿no? El artículo 37, en la fracción tercera, disminuye un requisito de vecindad de 5 a 2 años. Por lo tanto, diría, se actualiza el nombre de Instituto Electoral a Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y la quinta réplica la regla que establece no ser servidor público federal, estatal o municipal, salvo que se separe temporal definitivamente de sus funciones, cuando menos 90 días antes de la elección. El artículo 74 se complementa su redacción, dice ser ciudadano mexicano, y va a decir ser ciudadano mexicano en pleno de sus derechos. El artículo 81 bis... son varias reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En su artículo tercero transitorio dispuso un plazo de un año a partir de su entrada en vigor y se adecua a la legislación local en dichas disposiciones. Como ven, bueno, son manifestaciones que, bueno, tuvieron a bien los diputados que nos dan conocimiento a Tepatitlán, al municipio, para estos temas. Digo, no es algo que conlleve a lo mejor un tipo de una obligación o algo que nos pueda perjudicar, al contrario, es simplemente algunas semánticas, es de agregar palabras. Lo más importante sería, digo, lo que puedo rescatar de este decreto es que la designación ya ahora de los diputados está en manos, bueno, designan al Procurador de Desarrollo Urbano, será lo único, ¿no? Es cuanto. ¿Tuviera alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto.
Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el decreto número 26.940, diagonal 61, diagonal 18, aprobado por el H Consejo Congreso del Estado de Jalisco, misma que se anexa mediante el cual se reforman los artículos 21, 35, 37, 74 y 81 bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al séptimo, que es varios. Sí, con su permiso, este punto número uno de varios corresponde a la fracción de Movimiento Ciudadano solicitado por parte de la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez, en el cual solicita lo siguiente. Primero, se apruebe suscribir dos convenios marco de colaboración y apoyo a programas institucionales que celebran por una parte el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y por la otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se autoriza designar a la ciudadana Rosa de la Torre Martín, encargada del programa de adultos mayores del sistema DIF Tepatitlán, como enlace con el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores del INAPAM. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente para la firma de los convenios correspondientes. Es cuanto. Gracias. Bueno, se venció ya también el convenio con este con la institución referente para la expedición de las credenciales del adulto mayor. Este nada más si se autoriza el suscribir el nuevo, suscribirse de nuevo a ese apoyo. Estas, las personas mayores las utilizan o las utilizamos en descuentos, muchas veces en camiones, no sé, puede ser en hoteles, en algunos de medicina también se han utilizado. Eso es nada más hacer el convenio en hospitales también. También. Ese es el uno. El dos es autorizar a la señorita Rosy de la Torre Martín, que es la que tiene varios años ya encargada de ese proyecto. Y el tercero, pues la facultad para suscribir el convenio entre los el síndico, su servidora y la secretaria general. Este, decirles que desgraciadamente se dan al mes y cuando se dan 40 cartillas, 40 credenciales, que en realidad de verdad son muy pocas. Nos decía ahorita Patti que creo que tienen cerca de más 100 solicitudes para esas credenciales. Entonces, mientras no se firme, se renueva el contrato, no hay posibilidad de que nos den más tarjetas. Entonces les pido levanten la mano si están de acuerdo en aprobar. Conchita. Una pregunta nada sí. Más. ¿Esas tarjetas, lo están foliadas las solicitudes? Sí. O sea, ¿van por orden? Sí. Porque sí es importante, hay mucha gente haciendo sí. Ya el trámite. Y ahora sí, como vayas y te registres. Ahora no, sí. Y la verdad creo que es un gran apoyo. Para los adultos mayores, sí tenemos que estar gestionándolo más constantemente. Sí. Ok. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba suscribir dos convenios, marco de colaboración y apoyo a programas institucionales que celebran por una parte el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, INAPAM, y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a la solicitud presentada. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios dos. Sí, con su permiso, presidente. Este punto, número dos, es una solicitud por parte de la fracción independiente por la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, mediante la cual solicita lo siguiente. Solicito un informe respecto a la situación que guarda la construcción de la Escuela Secundaria Técnica número 31 en virtud de los hechos acontecidos en días pasados referentes a este tema. ¿Es cuanto? Bueno, pues, gracias. Yo recibí, al igual que otros compañeros regidores,
un oficio firmado por el señor Guillermo Barrera García, en donde, bueno, pues hace, no sé si quieran que se lo lea todo o nada más lo resumo. Resúmelo. Bueno, él está pidiendo a nombre de la Escuela Técnica, la ETA, número 31, está pidiendo que sea terminada la nueva escuela para que los alumnos puedan dejar el plantel antiguo y trasladarse al nuevo. Yo le quisiera pedir a la regidora de Educación, Blanquita, que nos hiciera favor de decirnos en qué situación se encuentra este problema, si es que se puede llamar así. Pero para antes, Carmelita, nomás para que tengan conocimiento de algo. El dicho señor Guillermo ni siquiera tiene hijos ahí. O sea, no tiene nada que ver en el asunto, es cuestión política, pero adelante. Con su permiso, señora presidenta, bueno, me gustaría que pedirle a nuestro síndico municipal, ya que es un tema que corresponde, que es un tema que corresponde legalmente y que es un tema que se vio en el ayuntamiento anterior, entonces me gustaría que es como una cuestión legal que nos lo explicara nuestro síndico, ¿sí? El regidor Alfredo. Gracias, regidoras. Bien, sí, efectivamente también a mí, al servidor, nos llegó ese documento. En la sindicatura nos ha estado visitando padres de familia, ciudadanos interesados en este tema, y para ellos es una problemática. Nosotros, obviamente, atenderlos. Yo conozco del tema porque también fui regidor en la administración pasada, me tocó estar en esa etapa, y posteriormente, bueno, salgo de licencia y se hicieron unos actos que se los voy a platicar. Pero la petición, con gusto, entregamos el informe. Nada más, lo que nos hace falta es un último acto que está en la notaría. Bien, como todos saben ustedes, se entregó, fue una permuta de un terreno de la ETA, la que estaba anteriormente por Carnicerito, y se hizo un cambio a un predio que se llama El Pipón. Y obviamente parte del cambio es, nosotros como ayuntamiento debíamos dinero por la afectación del circuito interior. Bueno, se hizo la negociación. Al final, los padres de familia, el tema de ahorita que traen es la incertidumbre de la escuela, ¿no? Nosotros, en esta administración de octubre a la fecha, nosotros no tenemos algún tema de responsabilidad. Le voy a platicar por qué. Porque la última semana de septiembre, las autoridades salientes hicieron documentos jurídicos y hicieron las entregas de recepción de las obras. Por lo tanto, yo tengo esos documentos, con todo gusto los proporciono, y digo, además a algún regidor que guste. Nada más hace falta un documento que hicieron el 25, 26 de septiembre, donde ya hacen la entrega a la SEP, y ese documento está en la notaría. Me lo recibo y automáticamente ya tenemos todo el armado para determinar hasta dónde es o dónde nuestra injerencia inicia o dónde ya no podemos hacer nada porque ya está en la SEP el tema. Entonces ahorita, digo, ahora sí que el resultado es hasta que no tengamos esa certificación de hechos del notario, ya estamos en condiciones de previo análisis con todos ustedes y los que gusten, para saber hasta dónde también darle una explicación a los ciudadanos, a los padres de familia, la verdad de cómo están las cosas, ¿no? Y yo creo que, digo, a reserva de lo que diga nuestra presidenta, pero las cosas como son, digo, al final, si hay algunas responsabilidades, si hay algunos temas, bueno, hay que también aclararlos, ¿no? Pero también nosotros, de momento, con los documentos que tenemos, nosotros en esta administración, está en manos ya de la SEP todo el tema de falta o algún incumplimiento que están quejando los maestros o los padres de familia o los interesados del escrito. Así es. Bueno, la mayor inconformidad, yo estuve en el nuevo plantel. Cuando recibí este oficio me fui para ver de qué estaban hablando, y la inconformidad, pues yo la entiendo, salvo que haya cosas que yo no sé, que no vea, pero el plantel no está terminado, le faltan los laboratorios que son de suma importancia para la secundaria técnica, no, son talleres los que hay,
no tiene laboratorios. Sí, sí, Carmelita, está en la parte de abajo, del lado izquierdo, a un lado de los baños, está uno, creo que tiene unas 10 mesas de laboratorio. Pero no es ese no es laboratorio. Es el laboratorio. Sí, nosotros fuimos a la entrega. Ese es el laboratorio, Carmelita, con las 10 mesas. Bueno, a reserva de checar eso, chécalo, a mí no me pareció ninguno laboratorio. Hay talleres y, y unos salones de pruebas, pero no, ninguno me pareció laboratorio. Luego, lo que debe de llevar pasto, no hay pasto. Lo que debe llevar piso, salvo los salones tienen piso, los pasillos tienen piso, los baños tienen piso y las oficinas también, pero fuera de ello hay puro lodo. Bueno, había puro lodo porque acababa de llover. Hay una sola calle pavimentada, una sola calle de acceso que desemboca, y no de forma directa, a la avenida Jacarandas. O sea, que el único transporte que pueden tomar es el que pasa por Jacarandas. Y en un acuerdo del ayuntamiento pasado, dice, cabe señalar que el predio deberá entregarse totalmente urbanizado, esto es, con servicios de electrificación, agua potable, alcantarillado, alumbrado público y calles colindantes pavimentadas que garanticen su acceso, lo anterior por cuenta y costo de los solicitantes. Ese fue el acuerdo que se tomó en una sesión de cabildo. Entonces, en esto se basan los padres de familia y los maestros. Ellos ya no están peleando lo anterior, que si era el terreno más chico, que si se los que era más grande y se los dieron más chico. No, ellos solamente piden que se les entregue la escuela terminada dignamente. O sea, que las canchas no sean nada más de nombre. Por ejemplo, la cancha de boli existe solamente la malla, nada más. Y es un hueco de tierra y lodo. La de básquet sí tiene pavimento, que estaba tapado de lodo, pero sí tiene pavimento, pero la de boli no tiene nada todavía. O sea, está todavía por terminar. Y no dudo que la intención sea terminarla, yo no lo dudo. Lo que no acepto yo es que los estén presionando a dejar la escuela que tienen actualmente, aunque esté fea, aunque esté muy deteriorada, que los estén presionando a dejarla para irse a una escuela que no está terminada y que no tiene vías de acceso. Eso es lo más, para mí, lo más preocupante. Y yo preguntaría a los que estamos aquí, que somos padres de familia, ¿mandarías a esa escuela a tus hijos solos? Si tienes un vehículo, pues sí. Por una sola calle, aunque le rodees a todo Tepa, los llevas, pero sin vehículo, ¿cómo llegan? O sea, nada más esa es la inquietud que yo comparto con las personas que están defendiendo este caso. Sí, adelante. Con su permiso, señora presidenta. Bueno, la señora Nena, preocupada por la situación, nos dimos a la tarea de ir a visitar el plantel. Efectivamente, nosotros no conocíamos el acuerdo que existía, pero de alguna manera se tuvo una cita con las autoridades de la Secretaría de Educación, que es a quienes corresponde, quienes ellos llevan el tema. No corresponde ni siquiera ya aquí a la delegación, quien tomó el tema fue directamente a la Secretaría de Educación Jalisco, y ellos son quienes están en la revisión y demás. Pero sí se está viendo el tema. Lo que está construido es la primera etapa, ya está programada la segunda etapa, que es a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Sí, está construida la primera etapa y continuarían con la segunda etapa, señora Carmelita, regidora Carmelita, que corresponde al laboratorio, y donde ellos ya tienen inclusive el equipamiento para el laboratorio de robótica, que es el que se les había prometido. Ya cuentan ellos, nada más es, ya está programada y autorizada la obra, y entrarían ya a construir la segunda etapa. Pues entonces no hay mayor problema, pues nada más en que se esperen a que terminen la obra para que cambien a los alumnos. O sea, porque si los cambian de esta otra forma, van a estar incómodos. Una observación, la escuela antigua tiene 14 aulas y esta tiene 12 aulas.
Si se construyó hace cerca de 40 años, no vamos a pensar que la población disminuyó de 40 años para acá. Entonces, se hicieron dos aulas menos y aún así, bueno, pues ya lo aceptan. Simplemente quieren que se termine lo que está empezado y se les ponga laboratorio y cooperativa, porque pues también no puede estar una escuela sin un área de para la cooperativa. Con su permiso, la estructura de la escuela son 15 aulas, así están construidas 15 aulas. En cuestión de estructura de la Secretaría de Educación, los 15 grupos solamente se tiene contemplada 13 aulas porque se requiere rotación, porque los demás grupos están en los laboratorios y en los talleres. Entonces, si en este momento la secundaria tenía 15 aulas construidas, fue por el proceso ya de construcción, pero en la estructura de la escuela están consideradas oficialmente 13 aulas por la cuestión de rotación de grupos. ¿Aulas aparte de los laboratorios y talleres? Claro. Hay 12. Solo hay... Solo hay 12 aulas. Sí. Bueno, creo yo, no quiero equivocarme, pero según yo son 15 aulas construidas aparte de los talleres y el laboratorio. Bueno, yo creo que vamos a revisar. Que esto ya no está en nuestras manos, lo que podemos hacer es reunir toda la información. Te la mandamos, Carmelita, alguien más que guste que se le haga llegar esta información para que estemos. Y les invito de verdad que vayamos a conocer las dos escuelas. Por favor, las dos escuelas, a ver si alguno de ustedes tuviera a sus hijos en esa condición, no es infrahumana, de verdad. Yo creo que ni a su peor enemigo quisieran que sus hijos estuvieran en una escuela como esa. Entonces, yo creo que de verdad hay que pensar, dejarnos de caprichos, no de nosotros, no somos nosotros los de caprichos, otras personas que ni siquiera tienen nada que ver en la escuela y están metidas. De verdad, no compremos, se los digo, no compremos pleitos ajenos. No son pleitos nuestros. No, yo estoy de acuerdo que la escuela está muy deteriorada y ellos piden que se les cumpla lo que se les prometió. Este señor que escribe y que dicen que ni siquiera pertenece a los padres de familia, solamente fue el enlace. No sé por qué me eligieron a mí. No, a todos nos eligieron, Carmelita, a todos. Ah, bueno, a mí sí me... Yo pensé que me habían confundido que formara parte de la Comisión de Educación. Pensé que me hubieran confundido, por eso me lo mandaron a mí. Pero fue el enlace para que se pusieran en contacto conmigo padres de familia de la mesa directiva, que son los que me dicen que está bien, que está bien que se los lleven a la escuela nueva, solamente que esté terminada y que tenga una ruta de camión. Es lo que piden. Eso sí. No se me hace mucho. No, estoy de acuerdísimo. Justo. Sí. Es lo menos que puede haber la ruta de camión. Eso sí se tiene que platicar con... Yo creo que ya tiene conocimiento el señor Alfonso Gómez y tiene que tomar cartas en el asunto. Lo que sí está de acuerdo, que nos decía el señor Alderete, que faltaba terminar la calle Acatic, el bulevar Acatic, que es dentro de lo que él se comprometió, que nomás esperáramos que pasaran las aguas para terminarlo. Ese es el último compromiso, o sea, es lo que él le hace falta con respecto a las vialidades. Informarle, señora presidenta, que el día de hoy por la tarde ya están trabajando, ya hicieron la conexión, les falta un tramo, pero ya están trabajando. Efectivamente, lo que usted platicó con el señor Carlos Aldrete, están cumpliendo. Había pedido a la señora Nena un tiempo por la situación de las lluvias y que no habían podido trabajar, pero ya hace un rato yo acudí a la escuela y ya está la conexión. Ahorita nada más ya abrieron la conexión vía con tierra, pero ya no más falta un pedazo donde todavía está un poco lodoso, pero ya por lo menos iba a poder tener un poco de conexión por el momento. Bueno, pues yo pienso que es bueno para las personas que demandan esto y es bueno para el ayuntamiento, claro, que se ventile esto aquí, claro, porque seguramente ellos lo van a buscar en la página y van a ver que se tomó en cuenta el punto y se van a sentir tranquilos y satisfechos de ser tomados en cuenta, ¿no le parece? Claro. Yo creo que sea como estén las cosas, tenemos que darle seguimiento y sobre todo darle responsabilidad a la educación.
No quiere decir que si se la entregaron a la Secretaría, que si se la entregaron al Ayuntamiento, nuestra responsabilidad es ver que funcionen las cosas, darle seguimiento y sobre todo darle respuesta, que la gente sienta seguridad en la educación de sus hijos y que veamos que esos chicos realmente lleguen seguros. Aquí en otro escrito que me hicieron llegar hace un momentito ya estando aquí, habla de la iluminación cuando salen de la escuela, del drenaje de la escuela, de muchas cosas que sí tenemos que ver por la seguridad de los niños que van a esa escuela. Nos quitemos de problemas, no hay que enganchar problemas que no son de nosotros, pero sí hay que ver por la educación de esos niños. En eso sí estoy de acuerdo. Y el transporte, que lleguen a tiempo a la escuela y que tengan un medio por el cual llegar a la escuela. Eso sí es importantísimo, ver el transporte para que sí lleguen a la escuela con medio de transporte. Chacho. Gracias. Gracias. Bueno, sin lugar a dudas, es un tema controversial desde hace tiempo. No sé si hubo la socialización adecuada, me da la impresión que no. Y los actualizo. Hoy recibí de parte, no sé si son, pero recibí este oficio de parte de la mesa directiva y de los padres de familia de la secundaria técnica 31, son 106 firmas, donde cambia completamente todo lo que estamos platicando aquí, porque en este oficio ya lo que están pidiendo es que está solicitando que se suba al pleno la petición de revocación del acuerdo número 79 realizado con fecha del 21 de febrero de 2018 en las fracciones referentes a la permuta de la secundaria técnica a lo que fue el número 31 y su intervención a favor de la sociedad a la cual usted acaba de votar y quiere hacer cumplir la constitución. Ellos ya están pidiendo que se eche para atrás completamente de todo. Si mal no recuerdo, la administración pasada se comprometió en el tema de las realidades, en el tema de hacer barda perpetual de toda la escuela. No, no es barda. No ahí barda. Yo también tenía esa duda. Yo me fui también con la misma duda y no, es malla perimetral. La propuesta es la siguiente. Como el tema creo que es la socialización, ¿por qué no invitamos a una reunión entre padres de familia o la mesa directiva o el gobierno municipal y la Secretaría de Educación? Mira, yo estuve con el secretario de Educación el día de lunes o martes, alguien estuvimos. Hablamos con el maestro Ayón, le dijimos eso y sus últimas palabras son: tienen que acatar lo que se les está ordenando, se cambia la escuela. Entonces ya no es el ayuntamiento, es cuestión de Secretaría de Educación Pública directamente con ellos. Entonces es a lo que yo voy, de lo que está dentro de nuestro hermano lo vamos a tomar, pero de lo que está dentro de la secundaria y de Secretaría de Educación Pública, nosotros no podemos hacer nada. Yo invitaría que sean los intermediarios para socializar bien este tema y que vean los maestros, que vean la ciudadanía general, porque no es un tema nada más de los maestros ni de los padres de familia, es un tema que se comete y se platica en varios círculos de la sociedad. Y si nosotros, aunque no sea responsabilidad, nos prestamos en intermediarios entre las instancias correspondientes, creo que incluso haremos un mensaje. Bueno, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero para mí es retroceder 2 años. Entonces, mi punto de vista es no. No sé si alguien tiene algo que ver. Yo me regreso al punto en donde dicen que el compromiso es malla perimetral. Y en ese punto de la ciudad en donde se encuentra la nueva ETA, ¿cuánto tiempo creen que dure todos los aparatos, computadoras, instrumental de talleres? ¿Cuánto tiempo creen que les dure? Nada. Si habiendo barda de esta, se las averigua para entrar, imagínense con una malla ciclón. O sea, esto es por seguridad de la escuela misma. ¿No?
Yo creo que ahí ya tendríamos que ver con eso ya es, yo creo que no, a nosotros no está en nuestras manos, porque si ya alguien fue a ver la escuela, la cantidad de metros que son, el municipio no tiene para hacer esa malla, esa barda. Entonces yo creo que dejaríamos que la Secretaría de Educación Pública haga lo conveniente. Yo decirte, Carmelita, no me aviento ese cohete de poner una barda de ese costo, de ese tamaño, a algo que no nos corresponde. Lo que le corresponde al ayuntamiento, tenlo por seguro que lo voy a hacer. Lo que no le corresponde no está en mis manos y no lo voy a hacer. Sí, me preocupa a mí el asunto de las zonas inundables de Tepatitlán. Yo lo que conozco es que son zonas inundables. Hace tiempo se hizo un tropis, se hizo un mapa donde había zonas donde no se aconsejaba construir. Me gustaría mucho ver si hubiera un plan técnico al respecto, sobre todo lo emitido por un hombre competente, ¿no? De seguridad, sí, proyectos civiles del Estado, que sí deben de hacer planes técnicos de yo creo que tiene que ver. Sería interesante, porque sí, en esa zona, pues conociendo esa parte, sí se inunda y sería muy peligroso, sobre todo la canción que habría de la tienda. Okay. Yo creo que hemos hablado bastante de este punto. Les haremos llegar a cada quien la documentación necesaria y si gustan nos podremos fuera de la sesión platicar y ahí yo creo que ya vemos las dudas que tenemos cada quien para ya dar paso al siguiente punto. Nada más, sí, y que quedara claro, por favor, la seguridad a los alumnos. O sea, vigilancia cercana, por donde, rondines de seguridad, por donde caminan los alumnos cuando salen de la escuela. Yo creo que eso es importantísimo. Alumbrado público, vialidad, que eso sí nos corresponde a nosotros, la seguridad de nosotros. Sí. Alumbrado ya hay. Un policía se hizo la solicitud hace 15 días. El policía tiene 15 días ahí. O sea, hay vigilancia desde que se bajó y vinieron aquí los de Educación Pública y no los del Secretaría para pedirnos un elemento cuando fueran a llevar ya todo el mobiliario y para estarlo resguardando para que no hubiera el problema de robo. Pero ya está. Entonces, ¿el elemento se va a quedar de planta como ahí? Pues ahora sí ya tendremos que ver, eso van a ser con los padres de familia. Es que aquí estamos acostumbrándonos a que el municipio les resuelva todo y de verdad, se los vuelvo a decir, no es problema del municipio. A lo mejor la seguridad de que lleguen los niños en el transcurso de su casa a la escuela puede ser nuestra responsabilidad. Pero ya de ponerles un elemento para cuidarles día y noche, yo creo que ya no, de verdad. No, ahorita sí lo solicitaron, ahorita sí se encuentra el elemento ahí, pero yo me imagino que una vez tomado las instalaciones, la escuela, ahora sí ya tendrán que tener ellos un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, con la DERCE, no sé cómo le harán, pero yo creo que el municipio no podemos de verdad estar solucionando problemas que de alguna u otra manera no nos tocan. Entonces, se les hará llegar a la menor brevedad los papeles. Le solicito al secretario general de lectura el punto vario 3. Sí, con su permiso, presidente. Este punto es una solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez, en el cual solicita... en el cual pide lo siguiente. Único, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional para que se explique el aumento de sueldo a personal de gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? ¿A cuál aumento? Antes de leer el comunicado número de la fracción del Partido Acción Nacional, quiero dejar que esté muy claro que esto no es un tema de personas, es un tema de acciones de persona alguna. Es un tema de que campañan todos hablando de honestidad, de rendición de cuentas. Y así es. Es un tema que también ha
está poco o mucho, tenemos que analizar eso grande, el tema de la austeridad, el tema de la deuda pública, y con ese afán de construir, de sumar, de multiplicar, no de destruir, de dividir, de restar, me permito leer este comunicado. El pasado jueves, el 18 de octubre, se publicó en la página de internet Mi Ciudad, Periodismo y Mundo, un artículo donde se daba a conocer sobre el aumento del 50% de sueldo a tres funcionarios del gobierno municipal. En este caso, los titulares de Comunicación Social, de la Unidad de Transparencia y de la titularidad del Instituto Municipal de Planeación, lo que ocasionó cierta molestia en redes y en algunos círculos de la sociedad. Dado el caso, los integrantes de esta fracción tienen, por supuesto, la tarea, porque es nuestro trabajo, investigar dicha situación y encontrarnos lo siguiente. En el caso de la Jefatura de Comunicación Social, según la plantilla de personal de carácter permanente 2018 y aprobada por el Ayuntamiento 2015-2018, el total de percepciones quincenales es de 12.574 pesos con 23 centavos, pero durante la primera y segunda quincena de este mes subió a 19.069 pesos con 52 centavos, lo que implica un incremento de 6.500 pesos quincenales, con el argumento de que también hace funciones en jornada. En el caso de la Unidad de Transparencia, según la plantilla de personal de carácter permanente 2018 y aprobada de igual manera por el Ayuntamiento 2015-2018, el total de percepciones quincenales es de 9.050 pesos con 88.83 centavos, pero durante la primera y segunda quincena de este mes subió a 13.886 pesos con 20 centavos, lo que implica un incremento de casi 5.000 pesos quincenales, con el argumento de que ocupa un espacio de carácter eventual cuando existe la plantilla de carácter permanente 2018, una base para esta coordinación de la Unidad de Transparencia que depende directamente del presidente municipal, por lo cual desde nuestro punto de vista no se justifica el carácter eventual de dicho espacio. En el caso del jefe instituto municipal de planeación, se corroboró que no hay ningún cambio de sueldo tal cual está aprobado para ese espacio. Y comento el tema porque el más importante órgano del gobierno municipal somos nosotros, el ayuntamiento, constituido como el espacio más adecuado para la relación cotidiana y permanente entre el gobierno y la ciudadanía, para atender y resolver las necesidades y las demandas, en este caso de particular. La gente nos demanda un gobierno municipal eficiente, institucional y administrativo, que realicemos mejores prácticas, que identifiquemos nuevas formas de gestión y de gobierno, que contemos con capacidad de conciliación y negociación para la solución de los problemas de todos nuestros pueblos. Nuestro compromiso, y seguramente sé que es de todos los de la acción, es de velar de manera honrada, honesta, eficiente y eficaz con los intereses de los pobladores del municipio, de su patrimonio, de su territorio y de su bienestar. Y una de nuestras responsabilidades es aprobar el proceso de ingresos cada año, donde viene estipulada la remuneración del personal de carácter permanente, de carácter transitorio, remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas, entre otras cosas. De hecho, el presupuesto de ingresos para 2018 en el apartado de servicios personales tenemos una cantidad de 250.352.892 pesos, lo que equivale al 57.63% del presupuesto. Trabajo que tenemos que hacer ahí para llegar a ese porcentaje y poder invertir en otras cosas que se necesitan. La Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, en su artículo 46 correspondiente al capítulo 4 referente a los sueldos, dice que el sueldo para los servidores públicos será determinado anual y equitativamente en los presupuestos de ingresos correspondientes bajo las siguientes bases. La acción primera dice: se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo en especie, incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra prestación, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación, que sea producto del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje de las actividades oficiales. En su fracción quinta dice que ningún servidor público podrá recibir remuneración adicional alguna
con el desempeño de los cargos, comisiones, representaciones o alguna otra función similar que ocupe de manera inherente, derivada o complementaria al cargo principal. El sueldo de los servidores públicos en ningún caso puede ser disminuido, pero sí puede permanecer sin variaciones las anualidades que sean necesarias a fin de ajustarse a los principios establecidos en el presente artículo. Es causal de responsabilidad administrativa en los términos de la ley de la materia establecer los presupuestos de ingresos o autorizar el pago de ingresos extraordinarios o por el fin de encargo adicionales a la remuneración. En igual responsabilidad incurre el servidor que recibe este tipo de prestaciones. Las sanciones que se apliquen de conformidad con el párrafo anterior son independientes de las que procedan en caso de configurarse la responsabilidad política en años. Estos aumentos que se dieron no pasaron por ninguna comisión en el final pasado por sesión de ayuntamiento, por lo que los miembros de esta fracción pues pedimos una explicación, sobre todo jurídica, sobre este tema, ya sea que logramos solicitar o que se llame a la Oficina Mayor Administrativa, al Tesoro Municipal, para que nos explique el caso y que de haber de alguna irregularidad pedimos que se actúe en consecuencia. Nosotros siempre estaremos a favor de la austeridad, no aceptamos, y eso es un punto de vista de la fracción, que si alguien va a ocupar más de un cargo, dos cargos o más, al final de cuentas el horario laboral legalmente son 8 horas. Y simplemente se va a repartir el trabajo entre un lugar y en otro lugar. Esto en referencia al tema de comunicación social e informática. Y en el tema de la unidad de transparencia, si ya está ese espacio de base, nuestro punto de vista es que se debe de ocupar esa base que ya está disponible para encargar de la unidad. Esto. Gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Yo cuando anduve de campaña prometí transparencia. Y es lo que hice. Si no fuera transparente, no hubiera puesto los sueldos en línea. Yo no tengo nada que ocultar. Decirles que tuve que traer gente de fuera para cumplir con una promesa que yo le hice al pueblo. Comunicación está llevando comunicación e informática. Y no salen a las 4 de la tarde como toda la gente. Si ustedes se pueden dar una vuelta aquí a Transparencia, la señorita Paola, son las 8 de la noche y está trabajando. Y no quiero hablar mucho, pero había muchísimo rezago, que de verdad ya estábamos cayendo que se nos iba a multar por contestaciones que nos habían dado. En la primera semana que se tomó la señorita Paola su puesto, sacó más de 20 peticiones que se le estaban haciendo, que estaban atrasadas. Y si ya se había metido a ver todo eso, vieron que en 15 días ahorramos 200,000 pesos en sueldos. Eso se ahorró. En 15 días. Y entonces vamos viendo la eficiencia. Es un organigrama que estamos haciendo, que se los vamos a presentar para que lo prueben, con el compromiso que yo me hice de llevar un mejor ayuntamiento, de sacar a Tepatitlán adelante y sobre todo en transparencia, que andamos en los últimos lugares y quiero, me prometí a mí misma y al pueblo de ser de los primeros lugares en transparencia y lo voy a lograr. De hecho, Presidenta, cuente con todo el apoyo de la Fracción del PAN para que este gobierno sea ejemplar. El tema de los horarios de funcionarios públicos, para todos es sabido que la gente confianza, directores, coordinadores, jefes, no tiene horario. Ni regidores. Ok. Y no debe de haber pago de horas extra ni gratificación. Y no las hay. Por el tema del servicio social. El tema de la transparencia, sí, efectivamente, cuando se instaló la comisión de transparencia, platicamos de que sí estamos en los últimos lugares, pero calificados por CIPLA. Y para que CIPLA pueda, y lo platicamos en la comisión, para que CIPLA pueda evaluar algún municipio, tiene que haber un convenio entre el ayuntamiento y CIPLA.
resulta ser que el convenio y la administración pasada, y aquí está el regidor Freddy, que estuvo en Gustavo, que estuvieron en la administración pasada, no se llevó a cabo dicho convenio. Por lo tanto, Cintra calificó para Cintra, quedó ese convenio, pero se echó abajo, o sea, no se echó abajo, sino que desistió el ayuntamiento de Tlaxcalán de que Cintra calificara los temas de transparencia. Cuando hay un convenio entre el ayuntamiento y Cintra, Cintra tiene la obligación de capacitar, el convenio debe de tener sentido, de capacitar a los funcionarios públicos para que sepan los funcionarios públicos qué es lo que se va a calificar, cosa que no se hizo. Y referente a las solicitudes de transparencia, yo aquí tengo la documentación que presentó la anterior encargada de transparencia a Contraloría Municipal, donde ya Contraloría Municipal ya resolvió a favor de la que estaba encargada, de que nada más había 8 expedientes atrasados. Y de esos 8 expedientes 40. Atrasados estaban en semáforo verde. Es decir, estaban en tiempo y forma, simplemente se pidió prórroga que la ley marca por 5 días más, ya que el departamento, la Dirección de Obras Públicas, nunca entró la información en tiempo y forma. Y el que guste, también tengo la información correspondiente. Nosotros también la tenemos. El que guste también puede pasar a verla. No sé si estemos hablando de diferentes papeles, pero nosotros también tenemos una información. Si gusta hablar el de comunicación, si le podemos dar la palabra, o gustan que esto lo dejemos más aparte, que lo trabajemos después en la comisión de administración. Nada más, si quisiera abonar, yo creo que Tepatitlán también tiene gente capacitada que puede hacer el trabajo. También si estamos hablando que tenemos un municipio de gente capacitada, de gente preparada, que hay muchos jóvenes que se han ido a preparar y están preparados y están al margen, ¿por qué escudarnos en decir necesita ganar más porque viene de fuera? Eso es como decirle a nuestra gente, no tienes la capacidad de estar en este puesto. Yo creo que sí tenemos gente preparada, con capacidad y que puede sacar la talla. Yo creo que Tepatitlán lo tenemos que demostrar nosotros mismos, que queremos a nuestro municipio y valoramos a nuestra gente. Estoy de acuerdísimo contigo. Es algo que sí quisiera puntualizar, porque la verdad sí me dolió la respuesta del otro día, porque viene de fuera. Dije, ¿y qué nos falta a los tepatitlenses para tener gente preparada? No. No lo dije así. Dije, vienen de fuera, tienen un otro sueldo y traen ellos no se les está dando viáticos. Dentro de su sueldo, ellos están pagando una renta extra y sus viáticos y de vuelta a Guadalajara. Yo sé que aquí en Tepatitlán tenemos gente muy capaz. Estoy de acuerdísimo. Pero yo tuve un compromiso, la responsabilidad es mía y el hecho fue mío. Soy responsable de lo que se está haciendo y si esto sale mal, la responsable yo soy yo. Y estoy de acuerdísimo, aquí tenemos gente muy capacitada, pero para mí era prioritario tener gente que yo conociera, que yo sé que me puede dar, sacar adelante esa tarea y no quise arriesgarme. Y no estoy dudando de la gente de Tepatitlán. Claro, soy la primerísima, de verdad, en decir, nuestra gente es muy capaz. Pero yo también tenía un compromiso y tengo un compromiso con Tepatitlán y lo voy a sacar adelante. Pues yo creo que el primer compromiso es con nuestra gente. Es con nuestra gente, por eso estoy así actuando como estoy actuando, porque les voy a dar una respuesta. Y es actuar para el pueblo y de verdad yo les digo, estoy actuando con transparencia. Y también. Jamás haría algo a espaldas y tan es así que se puso en para que ustedes lo vieran, lo que se está ganando. Escuchando lo que Rigoberto nos está leyendo, que no se puede alterar los espacios porque no está entrando dentro del espacio que le corresponde, ahí como que ¿por qué no entró a la base la persona que habla de la base?
y por qué no entró a la nómina que debe entrar, que debe ganar. Bien, bueno, me parece, además de, como todas las solicitudes de cada fracción, respetando obviamente el tema de la petición, bueno, particular punto de vista es que, digo, no vamos a caer ahorita de si se hizo bien o mal las cosas en la administración pasada o las administraciones pasadas. Digo, yo reconozco el trabajo que se hizo, la parte de transparencia, la titular de la transparencia la administración pasada, mi reconocimiento para ella, pero también el reconocimiento para ahora porque se está implementando ahora bien nuevas medidas, porque además la ley viene cambiando también. Lo que yo quiero es abundar el tema es, claro que tiene que corregir esta parte, obviamente corregir en el sentido porque está trabajando en el organigrama y como todavía no se ha presentado, entonces por eso se ve con ojos de, bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces, obviamente va a llegar en su momento a la Comisión de Administración el por qué, obviamente la justificación tiene que estar de por qué ciertas cantidades en ciertas dependencias y además también la modificación del presupuesto de egresos. Digo, eso es algo natural, pues, ¿no? Entonces, me gustaría, a petición, pues, que desde luego se tiene que trabajar esos temas en la Comisión de Administración, obviamente ya dándole forma a todas las manifestaciones de la fracción del PAN. De hecho, agregando, está bien, hay que ver el organigrama como viene, pero mientras esté el organigrama actual, pues no debería ya de pagarse como si ya estuviera el nuevo organigrama. Además que los recursos públicos somos responsables todos, no solamente la presidenta, todos somos responsables del manejo de los recursos públicos. El tema de, digo, y reconozco la labor de los que yo mencioné, de los espacios que mencioné, reconozco la labor de ustedes, todos los funcionarios públicos, pero todos pagamos renta, o todos pagamos alguna casa, o todos comemos, todos tenemos que hacer el gasto en el vehículo, todos tenemos gastos, ¿no? No es un argumento el tema de que como vienen de fuera, hay que pagar más. Así vengan los espacios, los sueldos están en base a los espacios, no a la persona. Así a la capacidad también. De Afganistán, de Peguero, de la Saquilla, de la Cuenca del Carmen, de la Cuenca del Centro, el sueldo es para el espacio, no es para la persona. Bien, digo, me parece que si se tiene que discutir la Comisión de Administración. Lo pasamos a la Comisión de Administración para ya no. La petición y desde luego ya también darle forma a lo que viene, pues al organigrama y a los cambios de las dependencias que hay o que vienen para acá. Y obviamente la justificación tiene que ser real, pues, ¿no? La justificación tiene que ver por una carga de trabajo, por un grado de responsabilidad. Entonces, hay que esperar también la declaración del oficial mayor, en la Comisión de Administración, para que argumente el porqué, pues, de cada una de las posiciones. Okay. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios cuatro. Sí, presidenta, con su permiso. Antes de leerlo, quiero hacer pues del conocimiento y con el ánimo solamente de ser como justos. En la primera sesión de ayuntamiento se quedó de que cada fracción pediría un punto. En este punto, aunque dice único, vienen tres puntos distintos, no versan sobre lo mismo. No sé qué opinan las demás fracciones. Creo que cada uno de ustedes sabe que es un punto y aquí la regidora Conchita está pidiendo tres puntos distintos en un solo escrito, pero son versan sobre temas distintos. No sé ustedes, o sea, con el ánimo de ser equitativos, Pero tiene que presentar por escrito, es que No importa. No es por eso, pero, o sea, porque tenemos que ser justos y equitativos con todos. Pero entiendo. Si lo tienen a bien, pues yo lo leo como tal cual, ¿eh? O sea. Regidores, tienen todos en su mano los puntos que voy a tratar y son puntos los que ya. Los puntos, sí. Sí, entonces son varios. Que se van a tratar porque son puntos que se habían visto y no se nos ha dado seguimiento ni se nos ha dado respuesta. Lo único que pido es un punto porque son temas a tratar de la siguiente de la sí, anterior. No hay problema. Pero si tienen recelo al hacerlo, no hay problema. Por mí no hay problema, lo dejo. Si tienen recelo al ver los tres puntos a tratar, bien. Puede hacer. Yo tengo la propuesta
Si les parece, adelante. Sí. Es un tema no hay problema. Legítimo de la fracción. Entonces, se ven los puntos. Con todo gusto, si el momento contestamos, adelante. Si no, lo mandamos a comisión y ya cada comisión resuelve. A lo mejor mi manera de redactar fue ponerlo 1, 2 y 3 en vez de ABC. Fue un error de redacción, como hemos visto en muchos escritos que se hacen. Los temas a tratar, uno, era que nos dijeran el seguimiento de los actos de corrupción de obras públicas que a todos y cada uno de los regidores nos llegó un oficio que si le dábamos seguimiento. Se trató en Cabildo, se quedó de darle seguimiento y no hemos sabido nada. Entonces, también la gente nos pregunta en la calle, somos responsabilidad total para la sociedad. Necesitamos darle seguimiento a cada uno de los puntos, no nada más a los que presidimos o somos parte. Yo sí por eso quiero darle seguimiento y no es por mí, es por la población. Entonces, es por lo que yo lo pido, el que qué se ha hecho, en dónde va, porque esa información la gente de Tepatitlán la pide. Entonces, la verdad es muy triste decirles, pues sí lo vimos, pero no se ha vuelto a decir nada. Creo que es más fácil ventilarlo aquí, verlo aquí, que decirles así a la gente, pues sí lo dijimos en Cabildo, pero no se ha dicho nada. Es peor eso. Entonces, vamos haciendo las cosas como tienen que ser, y yo no creo que sea de recelo poner 1, 2 y 3, debería de haber puesto A, B y C. Vamos por A, B y C para que no haya confusión, o lo vemos 1, 2 y 3. Adelante, todos. Todos. El segundo tema, o el B, es los cajones de estacionamiento asignados que nuestro compañero Rigoberto también nos hizo ver, y los lugares que hay muchos lugares de estacionamiento que no se respetan de la gente con capacidades diferentes o discapacitados, y muchas marcas amarillas que está pintando la gente sin ton y son afuera de sus casas, y que no hay un reglamento, no hay nada que les impida ni les diga te infracciono porque pintaste más de lo que se debía. En días anteriores nos acaba de suceder, nos encontramos ya esquinas más alargadas por favoritismo o porque cada quien los está pintando. Nada más era el que sí lo chequemos y veamos si sí se turnó a la comisión, porque yo hasta ahorita no me he enterado si ya hay alguno de esos. Y el C, permíteme, los permisos otorgados para la instalación de puestos semifijos. La población lo sigue preguntando y es cosa que no hemos sabido. Aquí se quedó que ese día en la tarde iba a haber una reunión con las personas indicadas. Sabemos que no somos nosotros, pero los que tenemos que dar la cara de esto somos nosotros. Bien, bueno, yo creo que repetíamos antes, cada fracción tiene derecho a pedir. Es un asunto que lo determinamos en la primera sesión de Cabildo. Y bien, digo, respecto al punto número uno de los actos de corrupción de obras públicas, recordemos que lo mandamos a la Comisión de Obras Públicas colegiada con transparencia, si recuerdan. Entonces, hay que ya, digo, no sé si se ha visto en esas comisiones, si no se ha visto hay que someterlos ahí. E inclusive yo me ofrecí también por la parte jurídica de realizar una especie de que jurídicamente qué sigue o a quién nos compete, ¿no? ¿Quién tiene que ser? ¿Si levantar la denuncia o quién no? Ahora sí que las comisiones de obras públicas y transparencia nos dirán actualmente si ha visto ese tema, pero no es un tema de presidencia, o sea, de la presidenta, es un tema de nosotros, en comisiones, así es, muy bien. Y no sé si lo hayan visto, o sea, la pregunta es si se vio el tema o se dejó al aire. Digo, más bien es decir, la iniciativa de usted, regidora, me parece importante porque efectivamente tienes que retomar los temas. Bueno, a mí no me han invitado a esas comisiones, yo creo que no se ha tomado el tema, pero qué bueno que esto sirva pues como para que se retome los temas, ¿no? Insisto, en la Comisión de Obras Públicas y Colegio con Transparencia. El tema 2, cajones de estacionamiento asignados, propuesta por el PAN. Si recuerdan, se mandó a la Comisión de Movilidad. De nomenclatura de tránsito. Entonces ahí también acuérdense en el punto 1 y número 2 relacionado que estábamos en la Comisión de Reglamentos organizando las comisiones
Entonces, por eso mismo también se detuvieron algunos temas. Obviamente, el primer tema y el segundo también, que yo creo que ya por el asunto de quién va a ser el titular de movilidad, quién es el regidor Rigoberto, que además la petición de ellos, pues yo creo que el cauce es natural y va a ser muy, muy importante pues que se siga con ese trámite. Bueno, a razón después de lo que digan. Y el punto número tres, bueno, sí me compete a mí, los permisos otorgados en la instalación de puestos semifijos, permiso que otorgó la administración pasada. Actualmente ya notificamos a él, se le dieron 5 días para que ofreciera pruebas, ya los ofreció. Ahorita estamos en el desahogo de pruebas, se vence el término el martes para el desahogo de pruebas, estamos en dictámenes y bueno, y ellos también ofrecieron pruebas y posteriormente ya sigue el acuerdo de resolución, ¿no? De notificarle bueno, la resolución, no quiero atajarle, pero bueno, estamos en ese trámite jurídico y obviamente no podemos ventilar porque es un tema administrativo, jurídico, que no podemos decir en qué condición está, pero está en trámite ese tema. Es un procedimiento que marca la ley de Hacienda Municipal. Okay. No sé si con esto... Sí, muchísimas gracias. Yo creo que todos debemos estar enterados para que si alguien nos pregunta podamos dar respuesta a la ciudadanía. O sea, no es con el plan de nada, más que estar enterados, que todos nos enteremos y podamos darle respuesta a la ciudadanía. Si no, van a decir, ¿a qué van a Cabildo? A levantar la mano y no le dan seguimiento a nada, pues nos vamos a quemar nosotros, ¿no? Vamos dándole seguimiento. David. Gracias, buenas tardes, compañeros. Bueno, en el tema que abona nuestra compañera regidora, en el tema de los cajones de estacionamiento asignados y todo ese rollo de los estacionamientos que de alguna manera tienen alguna particularidad. El otro día me tocó ver, digo, nada más es compartirlo, yo me estaba quitando de estacionarme y estaban adelante de conmigo estaban unos botes, por ahí hay una frutería, y un agente vial, lo vi muy bien, llegó y los quitó para que una persona se estacionara. Aquí felicitar al licenciado Solano y decirle, digo, no sé si me vaya a ver, si no yo se lo haré el compromiso extensivo en una oportunidad que tenga de verlo, que estas medidas son las que se deben de tomar, porque las áreas públicas no son de nadie. De repente sí te topas con que no te puedes estacionar, ¿por qué? Porque no. Entonces, todos esos espacios le quitan a la gente, y yo como siempre me estaciono casi en los mismos lugares, yo le dije a la gente, muy bien, nada más no pude ir a abordarla, pero sí decirle que esas acciones se tienen que tomar primero por la parte de tránsito, y pues nosotros como ciudadanos acatar las responsabilidades que nos pertenecen y no adueñarnos de esos espacios que tanto hace falta a la ciudad. Muchas gracias. Bien, sí, efectivamente, se fue por la parte de sindicatura, estamos viendo el procedimiento de revocación de licencia, que está en el desahogo de pruebas, y también se mandó a la Contraloría Municipal para que se instaurara el procedimiento administrativo respecto a los servidores públicos. Ya es cuestión de verlo
ya en alguna comisión, ya sea de administración o lo vemos en la inspección y vigilancia o en la de transparencia, invitamos a la contralora para que nos informe cómo va el desarrollo de ese procedimiento, pero ya debería al menos ya instalado el procedimiento. Digo, ahorita le mentiría si ya se citaron a los funcionarios públicos o no, pero hay que revisarlo. Y decirles con respecto, ya tuvimos, bueno, al menos yo, plática con el licenciado Solano, si han visto de verdad vialidad, hemos cambiado, se ha cambiado bastante, no sé si lo haya notado o no, ya tienen más mano dura, ya hay más sanciones, decirles que de verdad estamos tomando cartas en el asunto. Gracias. ¿Alguien más? Nada más, bueno, buenas noches, con su permiso. Nada más mencionar eso, que los puntos mencionados, que son muy importantes, yo creo que ya las comisiones nos retomamos los temas, porque yo creo que eso fue lo que faltó. Simplemente que, porque aquí se acordó, pero no lo retomamos en las comisiones, entonces solamente retomarlos y darle seguimiento para poder tener una respuesta adecuada y una solución. Gracias. Bien, yo solamente es una pregunta, porque desconozco la respuesta, por eso la pregunto. Después de ser presidente municipal, ¿cuánto tiempo tienen que todavía tener guardaespaldas? Es lo único que yo pregunto. Después de ser presidente municipal, ¿hay alguna ley que me diga 15 días, 22 días, un mes, tres meses? Yo pregunto a quien sabe, a lo mejor Alfredo es el que sabe eso, de que tengan guardaespaldas, sí, porque me lo han preguntado, y así yo voy a contestar precisamente porque no lo sé, y esa es una pregunta que quiero, el que la sepa que me lo diga, por favor, nada más. Bueno, al final, ¿viste a... porque lo viste? Mucha gente lo ha dicho, ¿no? Y lo platicamos y a todos nos han preguntado lo mismo. Nada más que yo tomé el tema porque dije, ¿qué tiene? No lo voy a preguntar, no lo sé. A lo mejor tiene seis meses. Y nosotros, por no saber, no sé qué preguntar. Dice, creo que tiene un mes. Desconozco cuánta es la cantidad. Tiene derecho a algún tiempo, pero te lo prometo que te lo... Gracias. Consigo. Yo con eso tengo, porque así yo sé contestar. Y no soy el único. Créame que me tocó esa pregunta porque no tiene ninguna. Pero muchos se las han hecho. La que la Créame. Próxima sesión ya tengamos, sí, el tiempo de... Pero si es una simple pregunta y no es recriminar, menos a no, usted. No, no, usted no. No tiene ninguna culpa. No, no, no. Bueno, a lo mejor la culpa sí, porque lo estoy permitiendo. Nada más. Lo estoy permitiendo, pero sí hay. Está justificado. Y si no, exactamente. Porque yo sé que están activos las personas que están con él. Eso es lo único. ¿Verdad? Sí. ¿Lo investigamos? Lo investigamos. Bien. ¿Otro asunto? Ok. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 19 horas con 28 minutos del día 1 de noviembre del 2018, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio de la que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 15 de noviembre del año 2018 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchísimas gracias y buenas noches. Regidores, quiero ser...